¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy, muy buen día. Oigan, de verdad, muchas gracias por estarnos acompañando como todos los días, como todas las tardes y como todas las noches. Recuerda que DGSTV transmite las 24 horas del día. Yo soy Ricardo Martínez y me siento muy orgulloso de contar esta mañana con nuestro orgullo escolar. ¿Con quién? Con nuestros alumnos de secundarias técnicas. De verdad, muchas gracias a ustedes por estarnos viendo todo el tiempo. Oigan, pónganse en contacto con nosotros. Recuerden que en Facebook estamos como The Gest Media Educativa y en Twitter igual, @TheGestMedia. Nuestro número en el estudio 6387-1126. Recuerden que ustedes pueden venir a realizar cualquier proyecto que estén realizando en sus escuelas o si quieren, darle difusión a algún tema que estén realizando en su plantel. Este es el espacio idóneo para que ustedes lo hagan. Solamente envíenos un correo electrónico a thegesttv@gmail.com. Y bien, bueno, agradezco a mis compañeros que están en producción y en controles, en cámaras. Muchísimas gracias. Y vamos entonces a conocer a los alumnos y a la profesora que nos acompañan esta mañana. Que se escucha bastante fuerte, chavos. Ustedes vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 40. Técnica número 40, presente esta mañana en DGSTV. Y los acompaña la profesora Liliana Aguilar. Profesora, muchas gracias. Les cedo los micrófonos y ya nos van a platicar ustedes, por favor, qué tema es el que nos traen preparado. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Venimos de la Técnica 40 y vamos a abordar el tema de la sexualidad, que en muchas ocasiones se ha trabajado en varias asignaturas, específicamente en biología y formación cívica y ética, y como maestros realizamos una serie de actividades con la intención de que los chicos se apropien de estos conceptos, con que conozcan cuáles son los riesgos que tienen en el ejercicio de una sexualidad, pero pocas veces tenemos el tiempo o nos alcanza la dinámica de la escuela para saber qué tanto o cuánto se han apropiado de todo lo que trabajamos con ellos. Desde la biología lo vemos desde la parte orgánica, desde cómo se desarrollan, cuáles son sus principales cambios físicos. Desde la formación cívica y ética les damos como que ciertos elementos para la toma de decisiones. Y esta es la parte que muchas veces en el aula no podemos nosotros estar valorando. Y es el propósito de haber armado una mesa de diálogo con los compañeros que están aquí, que representan a la comunidad de la Técnica 40, para que nos digan sus puntos de vista acerca de ellos. Ellos son de segundo grado, ya tuvieron una posibilidad de acercamiento con estas asignaturas, y entonces en ese sentido la primera pregunta que les plantearíamos es: estas explicaciones desde la biología y la formación cívica y ética, ¿cómo les han servido a ustedes para el ejercicio de su sexualidad en la adolescencia? Comenzamos. Yo me llamo Daniel. Para mí, en lo personal, me han servido para lograr conocer mi cuerpo y, pues, más que nada saber los riesgos y las consecuencias que puedes obtener o que te traerán en un futuro, gracias a, depende de cómo lo tomes en el ejercicio de tu responsabilidad, ya sea cómo lo practiques o cómo te lo hayan enseñado a ti, desde sabiendo cómo poner o cómo utilizar los métodos anticonceptivos, hasta saber con quién te desarrollas y en qué lugares son los adecuados para llevar ese tema. Bueno, en las asignaturas es muy importante, ya que es una gran base de información para que podamos entender mejor el tema de la sexualidad. Muchas veces algunos alumnos o de nuestra parte, de los adolescentes, llegamos a entender mal este tema, ya que no le ponemos el interés suficiente. Pero estos nos ayudan bastante, ya que, por ejemplo, en la biología nos enseñan las diferentes partes del aparato reproductor, tanto de la mujer y del hombre. En formación cívica y ética nos pueden enseñar los derechos reproductivos y sexuales de nuestra persona. Me llamo Brenda y principalmente me han ayudado a conocer más a fondo mi cuerpo, a saber las consecuencias que puede llevar a un futuro y a planear bien mi futuro o lo que va a ser de mi vida. Bueno, yo me llamo Alex, entonces... las materias pueden ser como formación cívica y ética y biología. En biología, por ejemplo, nos enseñan desde la anatomía del aparato reproductor masculino como del femenino, hasta lo que son los métodos anticonceptivos, que normalmente los vemos en formación cívica y ética.
Como podemos observar en esta respuesta, se nota que los maestros hacen un énfasis en el logro de los aprendizajes esperados, más que estarse aprendiendo nociones o contenidos que de repente para los chicos pueden ser muy áridos. De toda esta información que han tomado, ¿ustedes qué piensan que les ha servido para realizar un ejercicio responsable de su sexualidad? Sí, ¿qué toman en cuenta para un ejercicio responsable de la sexualidad? Pues principalmente sería el respeto a uno mismo y de ahí irse, pues ya si vas a hacer un acto como este, un cuidarte con métodos anticonceptivos y así poder planear otra vez bien tu vida. Bueno, es muy importante que tomemos en cuenta el ejercicio para la sexualidad, ya que este nos ayudará a planificar nuestro futuro. Es muy importante que los adolescentes se tomen en cuenta tener el interés suficiente y tomarse el tiempo para comprender este tema bien, ya que si no están informados, podrá tener consecuencias graves en su futuro dentro del tema de la sexualidad. Más que nada, es más importante no apresurarse, saber que todo lleva un tiempo y que todo va a llegar a un tiempo determinado. Es importante también estar informado por cualquier cosa. Puede llegar desde una enfermedad de transmisión sexual hasta un embarazo no deseado. También es importante tener en cuenta que en caso de que llegue esto a suceder, existen diferentes instituciones que son capaces de ayudarte o de darte un apoyo, tanto psicológico, físico o emocional, ya sea como el Centro Nacional de la Mujer. Y pues más que nada tienen que saber con quién van a tener esa confianza para poder realizar esa sexualidad o llevar a cabo eso y poder planificar un futuro adecuado de acuerdo a como tú lo quieras. Bueno, pues en mi opinión es que debes estar informado en cualquier tipo, en este caso de tema que es de la sexualidad, y tienes que darte tu tiempo. No te pueden obligar a tener relaciones sexuales, por ejemplo, y tú tienes que saber más sobre tu cuerpo. El asunto de la responsabilidad pareciera fácil. En muchos casos se piensa que solo teniendo la información basta para que podamos tomar decisiones responsables. Nunca es suficiente. Casi siempre se te van a presentar situaciones en donde la decisión es complicada, en donde sabes que está mal, pero de alguna manera, de todas formas lo haces. Y así vas enfrentando una serie de problemáticas. Y en ese sentido va nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son las problemáticas que han observado entre sus compañeros o entre los adolescentes relacionadas con la sexualidad? Bueno, en lo que yo he visto en lo personal, es que los adolescentes no tomamos en serio este tema, porque muchos, como no tienen el conocimiento desde casa, son mal informados y pueden utilizar este tipo de temas como vulgares o cosas así, y también pueden referirse mal a la mujer o al hombre. Principalmente hay veces que los adolescentes lo toman mucho como a juego. Para ellos como que todo les da igual y pues es parte del crecimiento, pero también tienen que llegar a un momento en donde se tienen que ser responsables y saber que sus actos pueden tener beneficios o responsabilidades. No dejarse llevar por tener popularidad o intentar ingresar a un grupo social para que te sientas mejor o sientas que eres una persona. Tienes que aprender a ser tú mismo y tener un poco de personalidad. Sería como tratar de encajar en una sociedad. Pues muchas ocasiones lo tomamos, incluyo, a juego. A veces se dirigen de este tema de manera vulgar y obscena, cuando ni es el caso, es algo muy natural. Y como dice mi compañero, pues hay que tratar de ser uno mismo y no dejarse, no hacer algo por querer encajar en una sociedad. Bueno, al momento de que los adolescentes no tienen el suficiente interés como para comprender la sexualidad. En este momento, al perderle interés o cuando la mencionan, no lo hacen de manera correcta y respetuosa, y muchas veces los adolescentes hablan de la sexualidad de una forma misógina.
Esto quiere decir que pues ofenden a la mujer. Más que nada han llegado hasta casos de que ya las encuentras en todos lados. Como tú dices, ya la mayoría de las canciones o casi en todos los lugares encuentras que todo es hacia la mujer, o sea, todas las ofenden o las hacen sentir menos. Así podemos encontrar ejemplos como el sexting o esta parte en donde los adolescentes no distinguen la parte que es privada de la pública. Y muchas veces en este asunto de lo privado y lo público cobran un papel importante tanto las tecnologías de la información y la comunicación a través de las redes sociales como los medios masivos de comunicación. Desde su opinión, ¿qué piensan o qué papel puede desempeñar este asunto de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios masivos de comunicación en el desarrollo de la sexualidad de los adolescentes? Bueno, en nosotros los adolescentes nos llama mucho la atención la sexualidad, pero desde el punto de vista a través de las redes sociales, por lo cual no lo manejamos de una manera respetuosa y correcta. Nosotros los adolescentes podemos tomar prácticas, como mencionó la maestra, del sexting, que son fotos o video acerca de los órganos sexuales de ambos individuos. Principalmente en estos medios de comunicación se basan por estereotipos y estamos en una etapa donde nos dejamos llevar mucho por ellos, ya que estos fingen tener la vida resuelta. En caso de la sexualidad hay el estereotipo se refiere a eso y lo único que se te viene a la mente es lo quiero intentar y pues no. Más que nada, a veces se dejan influenciar por cosas que no, o sea, esto lo podemos encontrar desde un medio tan conocido como la televisión o más que nada en las redes sociales. Cuando piensas o te pones en el lugar de que haciendo esto te vas a sentir mejor y vas a lograr, o sea, más que nada vas a lograr humillarte, porque pues estas prácticas al final no te van a llevar a nada. Es parte de la edad y es parte de ejercicios que puedas llevar a cabo, pero que entiendes y sabes que no están bien. Bueno, como lo dicen mis compañeros, uno de los medios de comunicación masivos es la televisión o el internet, en este caso las redes sociales. En estos, en mi punto de vista, son buenos si lo saben utilizar adecuadamente para lo que fueron diseñados, que sería como resolverían todas tus dudas acerca de cualquier tema. Y bueno, pero si no son utilizados adecuadamente, pueden encontrar contenidos que no son adecuados para su edad. Muchas veces toda la información que socializan es en su grupo de pares, y dependiendo de qué riqueza puedan tener formativa en su casa o con los círculos que frecuenten más allá de la escuela, dependerá cómo aprovechen esa información y tomen decisiones que sean correctas para su vida. Aunque desde la escuela les podamos estar diciendo qué es lo que se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer, finalmente los jóvenes toman decisiones y ellos son las que las van a orientar hacia dónde quieren llevar este rumbo con respecto a su sexualidad, que es un tema bastante delicado. Lo que hemos observado a veces en las escuelas es que cada vez es más común que tengan una forma de convivencia en donde no respetan su sexualidad, en donde invaden el espacio del otro, en donde hay un asunto de agresión. La última pregunta sería, ¿cuáles serían las recomendaciones para un ejercicio responsable de la sexualidad entre los adolescentes? Bueno, para un ejercicio correctamente y responsablemente de la sexualidad, es muy importante que nosotros los adolescentes principalmente tengamos un interés y nos tomemos el tiempo para poder comprender el tema de la sexualidad, ya que esto es muy importante, ya que podremos entender más fácil nuestra sexualidad y nos podremos comprender más fácil a nosotros y a nuestro cuerpo. Primero que nada tienes que saber qué es lo que vas a hacer y primero que nada estar informado. Tienes que saber desde cómo te vas a cuidar, cómo vas a utilizar un método anticonceptivo, hasta estar capaz y entender cuáles van a ser las consecuencias o los beneficios que te va a traer hacer esto o practicar tu sexualidad. Tienes que entender que no es necesario tener esa necesidad o que no siempre tienes que hacer eso para poder encajar con unas personas, o sea, que no siempre tienes que tener relaciones para que los demás te acepten.
tú, esa es más que nada tu decisión privada y tú tienes que tomar en cuenta lo que tú quieres para un futuro y lo que piensas acerca de eso. Más que nada tienes que estar informado y, por ejemplo, a tus profesores les puedes decir con toda confianza o incluso a tus familiares acerca de este tema. Debes estar informado porque si no lo estás, puedes tener un embarazo no deseado o puedes contraer una infección de transmisión sexual. En este caso debes estar muy bien informado de estos temas. Más que nada sería respetarte y quererte a ti mismo para no llevar a cabo una cosa que, aparte de no estar a tu edad, se podría decir a nuestra edad, para poder planear nuestro futuro adecuadamente. Cada una de estas inquietudes y cada una de estas necesidades, desde el plano de la política, se han ido recuperando en los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, que han sido un esfuerzo para que a partir de este marco pueda exigírsele a las instituciones una efectividad hacia la atención y orientación hacia nuestros jóvenes. La escuela es una de estas instituciones y hay un trabajo bastante fuerte por delante para hacerlos comprender de que son sus decisiones, son arquitectos de su propia vida y que deben de estar sobre todo muy conscientes acerca de por qué toman una decisión acerca de su sexualidad y cuáles van a ser las consecuencias. Estos 14 derechos que desde la edición de 2016 están en las páginas oficiales son un interesante referente para que los chicos vayan viendo que sí, como tienen derechos, también tienen obligaciones y que toda decisión va a tener una consecuencia. ¿Algo que nos quisieran agregar a partir de la experiencia y el diálogo que tuvimos aquí? Pues muchísimas gracias. Bien, la verdad, maestra Liliana, chicos, este tema es de suma importancia. Es muy importante que todos los alumnos lo sepan y la verdad, maestra, usted no me va a dejar mentir o corríjame, por favor, si este tema deberían implementarlo desde preescolar, ¿no? Porque, si le pueden prestar el micro a la maestra, por favor. Porque la verdad es muy importante que entre nosotros nos respetemos y ahora ya los puntos que usted indica que están en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, es importante que los profesores y los alumnos los conozcan. Sí, así es. De hecho, es una parte delicada hablar de preescolar o desde ese nivel, pero antes que trabajarlo con los alumnos, uno lo tiene que trabajar como maestro, ¿no? Porque como maestro tienes tus propias creencias, tus propios prejuicios, tus propias representaciones sobre la sexualidad y a veces de manera inconsciente te acercas con los chavos desde ahí, ¿no? Y como que les quieres imponer esos mismos prejuicios sin que los vayamos orientando para que ellos decidan y creen conciencia, ¿no? Están en una edad en donde les gusta romper ciertos moldes, ciertos esquemas, pero también no les damos herramientas como que para que construyan los propios, ¿no? Entonces a mí me parece que es un tema delicado el asunto de los valores, el asunto de la sexualidad, porque primero es un ejercicio que tienes que hacer tú como maestro, o sea, tú como maestro, ¿cómo estás en ese plano? Así es. Maestra Liliana, ¿en qué página de la Secretaría de Educación Pública o en qué apartado se podría encontrar? Ahí en la parte de la SEP, donde viene un apartado específico sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Ahí en la página principal están los documentos de apoyo, ahí vienen publicados. Bien, en la descripción de este programa, de la publicación de Facebook, nos vamos a dar a la tarea de buscar este link para que nosotros lo podamos incluir y la gente que nos está viendo y la gente que va a ver este programa sepan de qué estamos hablando. Bien, bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este programa, no sin antes, como es costumbre, tanto en radio como en televisión, hay un espacio para que nuestros alumnos envíen saludos. Hoy no va a ser la excepción. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos de mi izquierda y después terminamos con la profesora? Sí, adelante. Bueno, yo principalmente le mando saludos al director del plantel, el licenciado José Rafael Escamilla Servín. ¿Saludos personales? Le mando un saludo personal a todos mis compañeros del segundo de año. Les mando
Saludos a mis familiares, a mis compañeras y a mis maestros que quiero mucho. Principalmente le mando un saludo a la licenciada Esmeralda Machorro, a todos mis compañeros de la escuela y a los profesores. Bueno, yo les mando un saludo principalmente a mis compañeros de segundo C y los que fueron de primero D y a todos mis familiares. Maestra, por favor. También le mando un saludo a la maestra Almadelia, que es la subdirectora de gestión, a toda prefectura, a mi grupo asesorado de primero D y a mi familia. Muy bien, maestra Liliana. Chicos, muchísimas gracias. De verdad, como ya lo dije, sin duda un tema muy importante y qué bueno que lo supieron desarrollar de una manera muy objetiva. Maestra, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Chavos, recuerden que este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Por favor, no esperen a que nosotros los busquemos. Acérquense con nosotros cuando tengan un tema importante o algún proyecto que quieran presumir a toda la comunidad de secundarias técnicas. Este es el espacio idóneo para hacerlo. Maestra, por favor. Gracias, muy amables. Bien, gracias a ustedes, a mis compañeros, equipo de producción, muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Martínez, no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Nos vamos, que tengan un excelente día. Continúa con la programación de The GEST TV. Y recuerda que The GEST TV te ve aprendiendo.